Nicaragua es un país que en su mayoría vive gente joven, por tanto las demandas a un nuevo gobierno continúan siendo de educación, empleo y apoyo al emprendedurismo, dijo Carlos Arquín, integrante del Movimiento por Nicaragua. Que la juventud en Nicaragua actualmente, pues el censo que tenemos nicaragüense es que el 71% es menos de 35 años. Somos un país meramente jóvenes que demanda oportunidades como de empleo, demanda una vivienda digna, vivienda emprendurismo que hoy está en moda en Nicaragua, en América Latina y en el mundo, lo que es cómo el joven puede forzarse a salir de una situación vulnerable a una situación que le favorezca a su familia, al entorno, en su alrededor. Entonces aquí en Nicaragua siempre se ha permitido, digamos, que los gobiernos manoseen lo que es las políticas hacia las juventudes. Recordemos que existe en Nicaragua una ley de la juventud, que es la ley 392. Existe un Ministerio de la Juventud que en el año 2012 nosotros propusimos al gobierno, en este entonces Ortega, para que se elevara de Secretaría a Ministerio de la Juventud. Pero recordemos que el Ministerio de la Juventud se ha dado la tarea nada más a apoyar a los jóvenes de la juventud sandinista, pero no están promoviendo las demandas de la juventud en términos generales. Así que siempre van a seguir en el gobierno, pero en un nuevo gobierno, que es lo que el pueblo nicaragüense ha demandado a partir del 18 de abril. La política en el país debe estar representada por rostros jóvenes y que sean personas competitivas y transparentes, dijo Harkin. Esas políticas juventudes tienen que ser que estén frente jóvenes comprometidos con Nicaragua, con la juventud, con la mujer, y que no vea ideologías políticas ni tendencias religiosas. Así que nosotros vamos a seguir en estas demandas de las juventudes a lo largo que se nos avecina en este proceso, futuros electorales, en los futuros procesos que estamos conformando, pero queremos conformar con personas que sean competitivas, que sean idóneas, transparentes y que piensen por el bienestar de todos los nicaragüenses y de todas las familias, para que juntos busquemos una solución a los grandes problemas que tenemos los nicaragüenses. Ya no podemos seguir siempre sino mismo, sino que debemos avanzar, y para eso necesitamos que la población, que la juventud participe, se involucre en política, se involucre en todos los procesos que tenemos que ver los nicaragüenses aquí, para que juntos podamos construir esas políticas públicas que beneficien a toda la juventud. Para Noticias 12, Castalia Zapata.